Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nuestra tercera sesión del seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. Hoy nos acompaña Pablo Amster. Es un honor tenerlo aquí como invitado. Pablo Amster es profesor, trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Él es argentino. Él fue director de la facultad entre 2014 y 2016. Ha escrito varios libros de divulgación, como por ejemplo La matemática como una de las bellas artes en 2004, Matemática maestro, Un concierto para números y orquesta en 2010 y Del cero al infinito en el 2019, entre algunos otros. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí, Pablo. Bueno, esperamos un segundo que regrese. Mientras les platico un par de libros más, Teoría de juegos, una introducción matemática a la toma de decisiones. ¿Estás listo, Pablo? Sí, fui a cerrar porque tenemos el aeropuerto aquí cerca y justo cuando pasan los aviones hay mucho ruido. Ok, Perdón. bueno, pues te dejo el micrófono y los reflectores y pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Darío por la invitación. Gracias a todos los que participan de la organización. Realmente es un placer estar, aunque sea a la distancia, estar ahí compartiendo con ustedes algunas ideas. Y desde ya que espero poder visitarlos pronto de manera presencial. Bueno, en realidad la idea es hacer una charla así bien informal sobre temas de música y matemática, y está pensada en realidad para, digo, sé que la mayoría de ustedes son matemáticos, pero está pensada como una charla para público amplio, digamos, no hace falta saber ni de matemática ni de música, así que muchas de las ideas, quien esté un poco ya embebido de estos temas, las va a encontrar bastante elementales, pero mi intención es mostrar algunas de las conexiones que hay entre la música y la matemática. Y elegí esta presentación de Pitágoras a Yanakis porque, a ver, si bien son roles diferentes, o sea, Pitágoras uno lo puede entender como el primer gran teórico de la música y tiene que ver, como veremos, con cuestiones bueno, de la escala musical, de afinación y toda esa cuestión. Y Yanakis, en cambio, es alguien que se valió de la matemática para sus composiciones. O sea, uno no pensaría en ese sentido como teórico, en el sentido de la construcción de la escala. No, eso, digamos, ya Yanakis lo que hizo fue usar ideas matemáticas para la composición musical. Sí, pero bueno, vamos a ver que en esos siglos que transcurrieron entre uno y otro hay unas cuantas cuestiones son interesantes y que muy cercanas a la matemática. Pero bueno, como les decía, Pitágoras, digamos, se lo suele considerar el primer teórico de la música, al menos en lo que hace a la música como la entendemos ahora, ¿no? La escala occidental, ¿sí? Que es la que empleamos habitualmente, que en realidad tiene origen en lo que se suele llamar la escala pitagórica. Y como cuenta más la leyenda que la realidad, que la historia verdadera, pero la leyenda cuenta que Pitágoras descubrió las reglas digamos, de los intervalos musicales a partir de los sonidos que salían de una herrería. Él parece que iba caminando ahí por las calles, escuchó, ¿no?, que un herrero golpeaba con su martillo, y en realidad lo que Pitágoras pensó es lo que luego fue experimentar, que el hecho, digamos, él lo que observó es que la altura de un sonido, o sea, si es más agudo o más grave, no dependía de la fuerza del golpe, sino del peso del martillo. Entonces, entendió que debía haber alguna cuestión de proporcionalidad. Y bueno, dicho y hecho, fue a probar, a hacer como distintos experimentos. Entre ellos, por ejemplo, ahí se ve en ese dibujito clásico, se lo ve colgar pesos, diferentes pesos, y ver los sonidos que se producían de acuerdo a, ¿no?, a la tensión de la cuerda y cada uno de esos pesos, o llenar con líquidos distintos recipientes, y eso va a dar, de hecho, la palabra altura, ¿verdad?, tiene su origen, depende de la altura a la que llega el líquido, el sonido va a ser más agudo o más grave, ¿sí? Pero bueno, como resumiendo un poco, a ver por qué esto dejó de... Ahí está.
Resumiendo un poco los hallazgos, estos primeros hallazgos de Pitágoras, uno podría decir lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos simplemente una cuerda, y una cuerda, digamos, que produce un cierto sonido. Lo que primero que hizo Pitágoras fue decir, bueno, ¿qué pasa si esa cuerda la vamos partiendo de acuerdo a ciertas fracciones específicas? Entonces, bueno, la primera, la más sencilla que uno se le ocurre es partirla por la mitad. Eso daría una relación de 2 a 1. Y si uno realmente hace el experimento, escucha el sonido que se produce al partir una cuerda por la mitad, pongamos que la cuerda, por decir algo, produce una nota que ahora conocemos como do. Bueno, si la parto por la mitad, mido exactamente, el oído realmente va a darse cuenta de que lo que se obtiene es la misma nota, o sea, vuelve a ser un do, lo que pasa es que es un do más agudo. Pitágoras a eso lo llamó diapasón, porque en la palabra griega pasón tiene que ver con la totalidad, ahí va a estar la totalidad de las notas, ¿no? Entre un do y el siguiente, bueno, van a estar todas las notas de la escala. Y es lo que actualmente llamamos una octava, porque, claro, como la escala musical tiene 7 notas, después de do, re, mi, fa, sol, la, si, la octava nota vuelve a ser un do. Pero en términos matemáticos, eso lo vamos a entender como que hay una relación de equivalencia. O sea, para la construcción de la escala, bueno, se define una clase de equivalencia. Entonces, do, si yo multiplico o divido por 2, lo que sería lo que mucho más adelante se estudió, como la frecuencia, ¿no? En la acústica se empieza a hablar de frecuencia y de esas cuestiones. Bueno, eso va a ser todas notas equivalentes. La clase 2 sería todas las notas equivalentes que se producen al duplicar la cuerda o partirla por la mitad, bueno, pero los experimentos no acababan ahí, porque justamente la siguiente fracción, o sea, siempre Pitágoras consideraba fracciones donde el numerador era una unidad más que el denominador. Entonces, la siguiente que corresponde es 3 partido por 2, o sea, lo que corresponde a partir la cuerda en sus dos terceras partes, ¿no? Si tengo una cuerda y me quedo con 2/3 partes de esa cuerda, bueno, ahí, si uno hace el experimento, escucha con atención, se obtiene este intervalo que Pitágoras lo llamó diapente, penta en griego, justamente indica el número 5, es lo que llamamos un intervalo de quinta. Y la explicación, ya una vez que uno conoce la escala, uno dice, bueno, justamente porque es la quinta nota, o sea, a partir del do, por ejemplo, uno si corta, se queda con 2/3 partes, la quinta nota es do, re, mi, fa, sol. A partir de un do se obtiene un sol. Y en realidad, una siguiente observación que uno puede de vuelta experimentar concretamente con una cuerda, si tomo la fracción siguiente, 4/3, eso Pitágoras lo llamó diatesarón, tesera, tiene que ver con tetra, 4 en griego, es el intervalo que llamamos de cuarta. O sea, la cuerda es un do, re, mi, fa, es la cuarta nota. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, o sea, como vamos a ver, en realidad esto solo ya permite construir esta escala pitagórica. Pero, por ejemplo, ya el tercer intervalo, ya ni siquiera hacía falta que yo les dijera cuál era la solución, porque en realidad uno lo puede deducir por la propia matemática, por la propia relación que hay entre estas cuestiones, porque fíjense, justamente, si uno multiplica las fracciones 3 medios por 4/3, da 2. Eso es precisamente la octava. Entonces, uno podría haberlo pensado como una ecuación. Yo no les daba la solución. Les decía, bueno, ¿a qué intervalo musical corresponde la fracción 4/3? Uno dice, bueno, a ver, ¿por qué valor tengo que multiplicar? O sea, digamos, ¿cuánto me falta para llegar a completar la octava? O sea, si yo partí de un do, la quinta me da un sol, ¿cuánto me falta para a partir del sol llegar al do? Y justamente uno dice, bueno, sol, la, si, do, es una cuarta. ¿Bien? Bueno, eso lo conté de una manera muy elemental, pero efectivamente uno, a partir de estas relaciones tan simples, empieza justamente a encontrar las relaciones que hay entre los distintos intervalos musicales. Y de hecho, eso solo, a ver,
Y yo voy repitiendo, imagínense que empiezo en un fa. A partir del fa, la quinta nota es el do. Fa, sol, la, si, do. ¿Está bien? Y eso significaría, en términos de multiplicar la frecuencia, significaría que si yo la frecuencia del fa la multiplico por 3/2, obtengo un do. Y ahora puedo seguir. A partir del do, obtengo como quinta nota el sol. Eso quiere decir que si multiplico por 3/2 la frecuencia del do, obtengo el sol. O bien, si multiplico por 3/2 y nuevamente por 3/2 la frecuencia del fa, obtengo el sol. O sea, todas esas relaciones son muy simples. Son relaciones de fracciones. Pero fa obtengo el do, el do obtengo el sol, luego el re, la, mi, si, y eso ya me da las siete notas con las que Pitágoras formó su octava. Por supuesto que hay que reordenarla, pero eso me da la escala diatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora, hay justamente entre esto que estableció Pitágoras hace mucho, mucho y la escala actual, hay varias diferencias importantes. Y esto involucra unos cuantos siglos de cuestiones muy ligadas a la matemática, a la física. O sea, esta escala pitagórica, si uno pone YouTube y trata de escuchar alguna versión de la escala original pitagórica, va a ver que no suena exactamente igual a la escala a la que estamos acostumbrados. Justamente porque esto, como les dije, involucró varios arreglos que se fueron haciendo, varios, digamos, ajustes que se fueron haciendo a lo largo de los siglos. ¿Sí? Pero digo, en principio, en términos de calcular, lo que dije antes, por ejemplo, esto de multiplicar sucesivamente por 3/2, claro, uno dice, a ver, si yo, por ejemplo, del do, la quinta es el sol, la quinta a partir del sol es el re. Entonces, del do al re, que sería un tono, justamente es como multiplicar sucesivamente, en este caso dos veces, 3/2 por sí mismo. Eso me da 9/4, pero acuérdense lo que dije de la relación de equivalencia. En términos de octavas, multiplicar o dividir por 2 no cambia nada. O sea, si tengo un do y lo multiplico por 2, vuelvo a tener un do. Entonces, por eso, la fracción 9/4, para que me quede un valor entre 1 y 2, la multiplico por 2, digo, divido por 2 y me da 9/8. ¿Está bien? Ese es el valor del tono pitagórico. Bueno, puedo seguir. O sea, el re sería multiplicar el do por 9/8. El mi, de vuelta, es un tono. Multiplicar el re por 9/8 o el do por 81 sobre 64. Ya con el fa tengo un problema distinto, porque, como ustedes se acordarán, ya entre mi y fa no hay un tono, sino medio tono, lo que se llama un semitono. Bueno, acá hay una pequeña distinción. En la escala pitagórica hay dos semitonos distintos. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, pero en realidad, vamos a ver cómo calcularía uno el valor del semitono, o sea, la fracción que corresponde al semitono. Y bueno, a ver, en realidad no está bien decir que directamente tengo que dividir por 2 al valor del tono, eso estaría por supuesto mal. A ver, el fa en realidad yo lo puedo calcular por otros medios, justamente porque habíamos dicho que si yo calculo la quinta a partir del fa, me da el do. Así que tengo esa igualdad. 3/2 multiplicado por fa me da el do. Entonces puedo decir que el fa lo obtengo multiplicando el do por 4/3. Va, por 2/3, que en realidad es lo mismo que 4/3. Entonces, ahí ya tengo un lindo valor para el fa. Si yo divido, el fa dividido el mi, me da, bueno, ese número medio feo que uno ve, pero es el valor del semitono. Es el llamado semitono diatónico, en términos de la escala pitagórica, que es esa fracción, 256 sobre 243. Bueno, y por supuesto, con esto ya uno podría hacer toda la cuenta y realmente calcular qué fracción corresponde a cada una de las notas de la escala musical. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, programarlo con una computadora, bueno, con estos valores de estas fracciones, ya tengo el valor del tono, del semitono, ya escribo y calculo los valores de las notas. Pero claro, la escala musical no termina ahí, porque por supuesto que las notas después uno sabe que tienen sus, están los sostenidos y bemoles. Entonces, claro,
¿Esto de dónde proviene? Proviene del hecho de que en realidad el círculo completo, uno dice, bueno, en realidad si yo empecé, por ejemplo, en Do, ¿eh? Uno dice, bueno, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, pero después del Si uno continúa, viene el Fa sostenido, o sea, la quinta a partir del Si es el Fa sostenido y ahí uno da una nueva vuelta, Fa sostenido, Do sostenido y finalmente al cabo de 12 pasos se obtiene, ahí sí se vuelve al valor inicial. Entonces esto lo que determina son las 12 notas de la escala cromática. Y este es el famoso círculo de quinta. Por supuesto que, como les dije, con algunas salvedades, porque de hecho, acá viene la parte crucial y esto tuvo entretenidos a los matemáticos y a los músicos por unos cuantos siglos. Justamente, si esto fuera cierto, esto que en realidad construyó Pitágoras, debería ocurrir que, o sea, que aplicar sucesivamente, 12 veces consecutivas, el intervalo de quinta, debería darnos en algún momento la octava. O sea, lo que dije antes, a partir de un do, voy pasando quinta a quinta, por sol, re, la, mi, si, etcétera, hasta llegar, y supuestamente debería llegar nuevamente un do. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque, justamente, la octava, habíamos dicho que consiste en potencias de 2. O sea, una octava es multiplicar por 2. Si quiero la octava más grave es dividir por 2, pero digo, siempre me muevo por potencias de 2. Entonces, si fuera verdad que efectivamente el círculo de quinta se cierra perfectamente, debería ocurrir que 3 medios elevado a la 12 es una potencia de 2. Y eso ya sabemos por aritmética simple que no puede ocurrir porque 3 y 2 son dos números primos diferentes, entonces eso nunca puede ocurrir. Bueno, la explicación de por qué, a pesar de todo, la escala pitagórica suena razonablemente bien es porque es cierto, 3 medios elevado a la 12 no es una potencia de 2, pero está cerca, es 129, ¿está bien? Contra 128, que es la potencia de 2 más cercana. Entonces, por eso hace que, o sea, eso hace que efectivamente la escala pitagórica casi, casi nos suene afinada. Bueno, ese casi, casi, en ese casi, casi está el secreto de todo este arreglo, todo este ajuste que hubo que hacer hasta la escala actual. ¿Sí? Pero justamente, a ver, la escala se fue corrigiendo de acuerdo a distintos criterios, y no voy a hacer toda la historia de la escala musical, pero en algún momento ya muy avanzado, digamos, una vez que surgieron en la matemática los logaritmos, se optó por esta opción que es la escala equitemperada, o sea, es una escala que consiste en, a diferencia, o sea, no tomar los intervalos justos que definió Pitágoras, sino considerar la octava como, bueno, como punto de partida y luego dividir, o sea, formar 12 notas repartidas de la misma manera. Pero claro, de la misma manera no en el sentido aditivo, sino multiplicativo, porque justamente las frecuencias, digamos, funcionan con una lógica multiplicativa. Entonces, claro, lo único que uno necesita es decir, bueno, ¿cuál sería el valor del semitono? Sería ese valor C, que si yo se lo aplico 12 veces consecutivas, me permite volver al do inicial. Entonces, claro, es justamente una constante C que elevada a la 12 me da 2. Y eso es la raíz doceava de 2. Y claro, si uno calcula, eso sería el valor de el semitono de acuerdo a esta escala, a esta división equitemperada. Si uno lo calcula, esa raíz doceava de 2 es 1,059. Y fíjense que el intervalo que habíamos calculado antes, el intervalo del semitono diatónico, de acuerdo a Pitágoras, era esta fracción, 256 partido por 243. Y es bastante cercano, o sea, uno entiende que ese pequeño error, bueno, es admisible desde el punto de vista bueno, de lo que era el desarrollo de la matemática en tiempos de Pitágoras, ¿no? Pitágoras ya se dio cuenta de ese pequeño desfase que había, ¿no? Entre las quintas y las octavas. Él lo atribuyó
al mismo desfase que hay entre el ciclo solar y el ciclo lunar. Para Pitágoras, por supuesto, que había una conexión muy profunda entre la matemática y todas las leyes del universo, el cosmos, toda esa cuestión, ¿sí? Pero bueno, el hecho es que la escala, digamos, que usamos ahora no es perfecta en el sentido de que las quintas no son quintas justas, tienen un pequeño desfase, pero es como la manera más razonable matemáticamente de, digamos, de resolver el problema ese de la coma pitagórica, ese pequeño errorcito. Bueno, eso, por supuesto, como les dije, sobre esto hay una infinidad de cosas que uno puede seguir diciendo y como muchos detalles y muchos estudios, digamos, que son interesantes. Por ejemplo, hay como aplicaciones, o sea, esto hasta ahora es como muy elemental, digamos, pero si uno va un poquito más al hilo de la cuestión, por ejemplo, uno dice, ¿por qué? ¿Es un capricho que la escala tenga 12 notas, la escala cromática? Y no, no es un capricho, justamente es como, de todas las variantes que hay, es como, bueno, la que mejor aproxima, digamos, a una potencia de 2, digamos. Por supuesto que podría aproximarme mucho mejor si eligiera valores más grandes, pero claro, por ejemplo, el siguiente valor bueno para elegir sería 43, y ya manejar una escala de 43 notas sería mucho más incómodo, ¿sí? Hay todo un desarrollo, toda la teoría, por ejemplo, para encontrar los mejores aproximantes, se usa la teoría de fracciones continuas. Interesado puede ver un poquito de esto. Después, por ejemplo, hay desarrollos muy recientes, un amigo mío trabaja en esas cosas, de aplicar la lógica borrosa o difusa para la afinación. Eso permite justamente definir intervalos musicales, pero no son intervalos en el sentido clásico de la palabra, sino intervalos difusos. ¿Sí? O sea, hay mucha tela para cortar, como decimos aquí, respecto de simplemente el problema de la escala musical y la afinación. Y por supuesto va de la mano de cuestiones que tienen que ver con la armonía. Hay muchísimos estudios sobre esto que vendría a ser como la materia de la música, ¿no? La escala, por qué unas notas suenan bien con otras. Bueno, todo eso en realidad está profundamente, digamos, conectado con la materia. Bueno, pero mi intención no era justamente hablar solo de estos temas, sino empezar a contar algunos ejemplos de cómo la matemática también aparece no solamente en la materia de la música, sino también en, o sea, no solamente en lo que hace a la teoría y a la afinación y a la armonía y a eso, sino también en la composición musical. O sea, cómo distintos compositores emplean ideas que provienen de la matemática. Entonces, así a modo de pequeño paseo, digamos, hay como muchos territorios diferentes en donde se han metido los músicos, a veces de manera más consciente y pensada, y a veces simplemente afloran ideas matemáticas de maneras más naturales, sobre todo una discusión posible. Pero digamos, algo que se ha estudiado mucho respecto de la música tiene que ver con el concepto de autosimilaridad, ¿no? Que por supuesto conocen de matemáticas, saben que actualmente eso aparece muy fuertemente en la teoría de fractales. Entonces, por ejemplo, este ejemplito es famoso copo de nieve, que uno sabe que es una curva, o sea, que eso define un fractal, ¿no? Por este proceso, digamos, autosimilar, o sea, este proceso en realidad es simplemente repetir, en este caso uno parte, por ejemplo, de un triángulo, y lo que hace es partir cada lado del triángulo, bueno, lo parte en tres partes iguales y de cada segmento intermedio emerge un nuevo triangulito. Si repito esto, bueno, al cabo de infinitos pasos, digamos, tomando la curva que sería el límite, uno obtiene el llamado copo de nieve, y que es autosimilar porque tiene justamente esa propiedad de que si uno la mira con una cierta lupa, en este caso va a tener que ver con el número 4 tercios, por supuesto, porque donde tenía tres segmentos, ahora tengo cuatro. Bueno, lo que uno obtiene es, al mirarla con lupa, la misma curva, o sea, tiene propiedades, ¿no? Así como aparece, por ejemplo, en
algunas obras de ella, ¿no? Esta idea de algo que si uno le pone una lupa vuelve a ver el mismo objeto. Por supuesto que toda la teoría de fractales ha sido muy estudiada y tiene muchas propiedades. Lo que empezó llamándose en el siglo XIX curvas monstruosas, hasta se llegó a hablar de teratología, como la ciencia que estudia los monstruos, teratos y monstruos. Y bueno, en algún momento, ya en el siglo XX, se le dio todo un estatuto matemático a estos objetos fractales, ¿sí? Así que ahora no es ninguna sorpresa, digamos, por ejemplo, una curva como esta que pueda tener perímetro infinito a pesar de encerrar una superficie, un área finita. Pero bueno, la cuestión es cómo aparece esto en la música. Y claro, por supuesto que un compositor como Bach es muy anterior al siglo XX y la teoría matemática de los fractales, pero la idea de autosimilaridad en sí es muy antigua. Ya no sé, aparece, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, en la Kabbalah, por ejemplo, aparece la noción de autosimilaridad. ¿Sí? Bueno, y entonces no es sorpresa que en ciertas obras musicales, por ejemplo de Bach, aparezca la noción de autosimilaridad. Esto es un ejemplo, bueno, muy famoso, la suite. Yo no creo que de acá pueda, en esta conexión pueda compartir música, pero digamos, esto es un ejemplo de una suite de cello muy conocida de Bach, ¿no? Bueno, esa suite, fíjense que se hizo un análisis de su estructura rítmica y se encontraron patrones de autosimilaridad. Y de hecho, este análisis justamente va dibujando, cuando esa estructura rítmica se va complejizando, va apareciendo el dibujito del copo de nieve. Bach, por ejemplo, tiene otra obra que tiene esta idea de autosimilaridad. Por ejemplo, es una obra que, bueno, uno puede tocarla tocando todas las notas y suena la obra en su versión original. Pero después uno toca, por ejemplo, una de cada dos notas, o sea, toca una sí, una no, y vuelve a sonar, obviamente no es exactamente igual, pero vuelve a sonar la misma obra, esencialmente. Y si después uno toca una de cada cuatro notas, ocurre lo mismo. Entonces es como que en su propia composición Bach logró ese efecto de la autosimilaridad. En muchos casos uno no sabe si es que fue intencional o si es simplemente el análisis posterior de estas obras que da lugar a estos hallazgos. Por ejemplo, también aparecen algunas obras de Beethoven, se hicieron estudios, digamos, para detectar estructuras fractales en las obras. Por eso digo, no siempre uno puede atribuirlo a una intención explícita del compositor, pero el hecho es que se han encontrado relaciones interesantes. Bueno, ese es como un ejemplo. Otro ejemplo que también, en realidad digamos, no es un uso confesado de la matemática, pero por supuesto que todo el mundo entiende que sí. Béla Bartók, el compositor húngaro, usó en muchos lugares la idea, bueno, o la idea ya muy antigua, el concepto griego, digamos, de la proporción áurea, el número de oro, que está muy asociado, por supuesto, a los números, la secuencia famosa de Fibonacci. Por ejemplo, hay una obra famosa de Béla Bartók en donde, si uno analiza toda la estructura, está compuesta de acuerdo a los números de Fibonacci. Primero, el primer movimiento aparece en 89 compases, de los cuales los primeros 55, bueno, ocurre musicalmente algo, no voy a entrar en detalles, digamos, pero hay como una distinción bien clara entre 55 y 34, que son números de Fibonacci. Luego, en esos 55, los primeros 34, como dice acá, son con sordina, que es algo para atenuar el sonido, y los otros 21 no, siempre de acuerdo a la famosa sucesión de Fibonacci, que, bueno, no requiere presentación, pero por las dudas, ahí va, ¿no? O sea, los números Fibonacci se construyen a partir del 1 y luego 1, y luego cada número es la suma de los dos anteriores. Y eso, como dijimos, está asociado al número de oro. En muchos casos la música se ha estudiado y se ha tratado de buscar el patrón áureo, o sea, por ejemplo, contar la cantidad de compases y dividir por este número 1,618, que corresponde a la proporción áurea, y encontrar ahí algún punto culminante de la obra, o sea, como distintas, y no es el único. Béla Bartók
Si bien no lo confesó, sus discípulos confirmaron, digamos, que trabajaba con esta idea de la proporción áurea en su cabeza, ¿no? Y así como está el ejemplo de Bartók, hay muchos otros. Pero bueno, un poco como hablando de puntos culminantes, un poco como punto culminante de este recorrido, justamente quería hablar un poquito de Sennar. De vuelta, no me voy a poner a analizar ninguna de sus obras en detalle, pero en realidad lo interesante y particularmente fascinante para los matemáticos es que Jenatis, bueno, supongo que guiado por su formación de ingeniero, él había, de hecho, trabajó como ingeniero, trabajó en la construcción, en el estudio de Le Corbusier, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, pero Jenatis introdujo varios conceptos fundamentales en la música que tienen que ver con, o sea, él escribió un libro donde explica todos estos conceptos musicales y lo que llamó música formal, ¿no? Y bueno, no voy a leer, ahí tienen alguna reflexión que hizo Jenatis sobre uno de sus hallazgos, digamos, una de sus, digamos, novedades en la composición musical, que es lo que se llama actualmente música estocástica, ¿sí? O sea, él como de alguna manera necesitó introducir elementos de la teoría de probabilidades y bueno, ahí explica un poco distintos aspectos de la música que lo llevaron a ese uso, ¿no? Y es interesante porque justamente, fíjense lo que dice ahí, ¿no? Dice, habla de los acontecimientos naturales, tales como la colisión del granizo o lluvia sobre superficies duras, o el canto de las cigarras en un campo veraniego. Dice que uno considera estos acontecimientos sonoros, que son miles de sonidos aislados, pero forman una totalidad, ¿sí? Y es muy interesante porque, justamente, en su concepción musical de esta música estocástica, él tiene en cuenta precisamente algo que no está definido en los detalles, pero que según él sí se dirige a un fin definido. O sea, y eso lo conecta con algo que, bueno, en teoría de las probabilidades todos lo aprendimos en su momento, que es la ley de grandes números. La ley de grandes números, justamente, uno dice, no sé, para hacerlo fácil, las tiradas de una moneda, ¿no? Si sale cara o cruz. Por supuesto que el azar puede determinar que la sucesión de caras y cruces sea, bueno, cualquier cosa, básicamente, porque el azar permite cualquier resultado. Pero lo que uno sabe es que a largo plazo la cantidad de caras y cruces se va a ir equilibrando. O sea, precisamente ese es el concepto mismo del azar. Si la moneda es equilibrada, uno sabe que el límite, si yo tiro la moneda N veces y lo divido por la cantidad de veces que salió cara, por ejemplo, bueno, eso en el límite me va a dar un medio. Entonces, esa secuencia de caras y cruces no está determinada en sus detalles, ¿no? Cada lugar fijo, cada lugar, digamos, específico de la secuencia puede ser cara o cruz. Pero, sin embargo, se dirige a un fin definido. Y bueno, en su composición esto aparece muchas veces y muchas obras están, digamos, compuestas, y de hecho cada ejecución de esas obras es diferente, porque está basada precisamente en principios estocásticos. Y, digamos, Jenakis usó muchos elementos, no solo de las probabilidades, las leyes bases, usó, por ejemplo, las cuestiones de la lógica, álgebra de Boole, pero hay también un ejemplo musical que me parece muy simpático, muy digno de mención. Hay dos, en realidad, dos obras, Duelo y Estrategia, en las cuales utiliza la teoría de juegos. Y en este caso concreto, simplemente lo muestro, no es para que vayamos a mirar los numeritos que aparecen, simplemente como para que se den una idea. Bueno, eso que está ahí, que es parte de la partitura, en realidad es justamente la matriz de pagos de un juego de suma cero. Claro, ¿qué significa eso? Cada uno de esos numeritos, bueno, si uno mira, no se llega a ver demasiado, pero es una matriz de 19 filas y 19 columnas. Bueno, porque esto es un juego para dos orquestas, ¿no? Según la indicación que aparece en la partitura, se tienen que poner los directores de las orquestas
sí, espalda contra espalda, cada uno con su orquesta, y cada uno tiene 19, digamos, estrategias, ¿sí? Entonces, en cada jugada, cada uno de los directores le dice a su orquesta de aplicar alguna de las estrategias. Y depende de cómo es la elección de cada uno, se dan los pagos. O sea, si, no sé, uno de los directores elige, a ver si, para, no tengo mouse, entonces no puedo señalar, lamentablemente. Si alguno de los directores elige, por ejemplo, la estrategia 4 y el otro la estrategia 17, bueno, uno mira en la matriz, la fila 4, la columna 17, el pago que corresponde será entonces puntos que gana una de las dos opciones. Y finalmente, después de una cierta cantidad de jugadas acordada previamente, entonces una de las orquestas resulta ganadora. Y por eso, en este caso, está todo sujeto a las elecciones individuales de los directores de orquesta, con lo cual la obra, ustedes pueden ver grabaciones de esta obra, pero bueno, cada ejecución de la obra completamente distinta de cualquier otra, pues depende de cómo se van desarrollando las estrategias. Bueno, después algunos aspectos que tienen que ver también con la música en términos de la aparición de, por ejemplo, simetrías. Bueno, la música es muy claro que uno, incluso ya desde la grafía, desde la notación musical, uno ve simetrías, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, la traslacional, uno dice, bueno, un mismo motivo musical que se va trasladando, puede ocurrir, no sé, por ejemplo, en un canon, ¿sí? Simetría por reflexión, bueno, acá también, por ejemplo, en la primera línea es muy claro que hay una simetría, si uno le pone ahí un eje horizontal, uno ve que están como reflejadas en espejo las notas, ¿no? O lo mismo en la de abajo de todo, bueno, que es una escala ascendente y luego desciende, bueno, uno ve que efectivamente hay un eje de simetría, en este caso vertical. Y por supuesto el campeón de todos los ejemplos de la simetría, en este caso una simetría axial temporal, es, bueno, esto que es una obra, quizás de ver la partitura alguno se dé cuenta, es una obra muy, muy famosa que se llama Canon Cangrejo. Y acá, por supuesto, no, esto es muy, no hay duda de que es intencional por parte nuevamente de Bach. Es un canon que aparece en la ofrenda musical, donde si uno mira con atención, me gustaría poder hacérselos escuchar. De hecho, esto acá tenía un link a un video, pero creo que no creo que desde aquí pueda compartirlo. Entonces, los invito a buscar alguna versión de este canon. En YouTube hay una que a mí me gusta mucho, que es la que había puesto acá el link, que justamente es el canon este, pero ejecutado y, digamos, dibujado sobre una banda de Moebius. ¿Y por qué? Bueno, si miran acá la partitura, lo que va apareciendo, fíjense, bueno, es en realidad una sola línea musical, pero que, a decir verdad, está pensada para que se toque en simultáneo la misma línea musical, pero al revés. Y si ustedes miran, esto realmente es lo que uno llamaría un palíndromo. Fíjense, esto empieza do, mi, sol, para, etcétera. Si uno mira de atrás para adelante, aparece lo mismo. ¿Está bien? Bueno, esto es un palíndromo musical, pero que, por eso digo, sin escucharlo, lamentablemente no se puede hacer la idea, pero por eso los invito a si tienen luego la ocasión de buscarlo y escuchar cómo suena. O sea, el gran trabajo, el notable trabajo de Bach en esto es cómo esa línea musical, cómo realmente al tocar en simultáneo este palíndromo, uno logra que esto suene y armonice bien. Realmente el efecto es muy notable. Para la próxima presentación prometo poder compartir la música si así la pueden escuchar. Pero bueno, es simplemente un ejemplo, casi el ejemplo por excelencia que todo el mundo lo suele mencionar, porque es como muy logrado este efecto de palíndromo musical, ¿no? Esta frase se lee igual de atrás para adelante y adelante para adelante. Aquí en Argentina decimos capicúa, una palabra, un palíndromo es una palabra capicúa o una oración. Y por supuesto también en este
pequeño resumen, así pantallazo, de estas cuestiones matemáticas en la música, uno seguramente no debería omitir a Schoenberg, que cuando crea esta noción del dodecafonismo, justamente tiene en cuenta axiomas, axiomas muy rigurosos, y que tienen que ver con las simetrías. O sea, en realidad lo que propone Schoenberg cuando plantea esta cuestión de dodecafonismo es, bueno, en realidad, como precisamente un abandono de la música tonal. O sea, decir, bueno, ahora la música ya no va a tener una tonalidad definida, sino que cada una de las 12 notas de esta escala cromática va a tener como la misma importancia. Entonces, definió una serie de axiomas para garantizar esa especie de democracia musical. Y justamente, bueno, esto se puede plantear en términos de grupos, porque en realidad son operaciones que tienen que ver con simetrías. Entonces, uno dice, bueno, tengo la secuencia de las 12 notas puestas de alguna manera y le aplico una serie de transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con tocar la misma secuencia al revés, eso sería definir la serie retrógrada, o invertirla de acuerdo a una simetría, y después la otra, la última, sería la inversa de la retrógrada. Entonces, toda la composición musical de la escuela dodecafónica se basa en estos axiomas, ¿sí? Por supuesto, es más complejo de lo que acabo de decir, pero simplemente, de vuelta, como una pequeña invitación para el que esté interesado a buscar ejemplos de dodecafonismo, también escuchar cómo suena, porque a veces uno dice, bueno, muy lindos los axiomas matemáticos, pero cuando uno escucha el resultado sonoro, quizás no se convenza tanto. Bueno, justamente, en realidad toda esta música ya fue tan importante a partir del siglo XX, por supuesto que, bueno, rompe con los moldes anteriores de la música y también escuchar este tipo de música es un aprendizaje, como, bueno, como la matemática. Bueno, pero un poco para ya ir terminando con esta pequeña presentación, a ver si esto funciona. No, quería justamente volver a algo que tiene que ver con, como dije antes, con la materia musical, pero que en realidad va a ser muy importante en distintas músicas y también en la composición, algo que tiene que ver con el ritmo. En realidad el ritmo ya de por sí, puesto que implícitamente trae la matemática como uno de los principios básicos, pero en este caso, digamos, más allá de eso, de cómo se divide, ¿no? Cómo se dividen los tiempos, etcétera, etcétera, cómo uno puede definir los compases y toda esta cuestión, que eso, por supuesto, es algo bastante conocido. Algo no tan conocido tiene que ver con la aparición de los llamados ritmos euclidianos. ¿Y por qué euclidianos? Bueno, no por cuestiones geométricas, sino en este caso por el famoso algoritmo de Euclides, que se, a partir de aplicar el algoritmo de división, ¿no? El famoso, ¿no? Si uno tiene un dividendo y un divisor, bueno, existen de manera única un cociente y un resto, ¿no? Tal vez el resto, bueno, sea menor, por supuesto, que el divisor. Pero el algoritmo que se llama algoritmo de Euclides es el que sirve para calcular el máximo común divisor entre dos números. Uno aplica repetidamente este algoritmo de división, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, los números, digamos que son 159 y 21. Uno divide, le queda un cociente 7, un resto 12, y vuelvo a aplicar el algoritmo de división. Entonces, ahora tomo el 21, que es 1 por 12, y el resto es 9. Hago lo mismo, 12 lo escribo como 1 por 9 más 3, y finalmente, ahora 9 justo me da que es múltiplo exacto de 3, el resto es 0. Bueno, ahí terminó el algoritmo, o sea, el proceso termina ahí, y precisamente llegué a 3, que es el máximo común divisor. Entonces, bueno, esto cualquiera que haya cursado álgebra lo conoce. La pregunta es qué tiene que ver con la música. Y justamente acá viene la sorpresa. O sea, en principio, lo que se define como ritmos euclidianos son ritmos que se producen a partir de la aplicación de este algoritmo. ¿Cómo? Bueno, vamos a primero dar un ejemplo
en abstracto y luego vamos a ver que realmente esto, bueno, aparece en la música en muchos ejemplos. El algoritmo, pongamos que uno quiere, o sea, el problema a resolver es el siguiente: uno tiene una cierta cantidad de tiempos, imaginemos el tiempo en el sentido de, bueno, pulso, ¿no? O sea, tiempos significa, bueno, algo que se va, digamos, repitiendo siempre con una, con, digamos, como se llama el pulso, digamos, con una distancia fija entre una pulsación y la siguiente. Ahora, uno quiere algunos de esos tiempos acentuar. Entonces, en general, si uno dice, bueno, tengo, no sé, por decir algo, ocho tiempos y quiero poner cuatro acentos, eso es muy fácil porque, por supuesto, ocho es múltiplo de cuatro. Entonces uno dice, bueno, acentúo uno de cada dos. Más fuerte, más débil, más fuerte, más débil. Ta, 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 ta. ¿Está bien? Y ahí llego hasta ocho y todos contentos porque la división es exacta. El problema a resolver es justamente cómo distribuir una cierta cantidad de acentos en una determinada cantidad de tiempos, siendo que no, la división no era exacta. ¿Cómo distribuirlo de la manera más equilibrada posible? Esa sería la idea. Bueno, precisamente ahí se pone en juego el algoritmo este de Ukulele. Uno dice, bueno, por ejemplo, supongamos que tengo 17 tiempos y quiero ahí poner 7 acentos. Y por comodidad lo que vamos a poner es los 7 acentos, o sea, los tiempos acentuados los voy a escribir con un 1 y los no acentuados con un 0. Entonces, claro, uno dice, primero lo que hago es poner algo que sería rítmicamente muy feo, pero poner primero los 7 acentos y después los 10 tiempos sin acentuar. Bueno, pero ahora lo que hago es aplicar la división. 17 es 2 veces 7 más 3. Entonces, 2 veces 7 lo que hago entonces es formar dos filas de 7 elementos. Entonces, claro, esos primeros unos que tenía, los 7 unos, abajo le pongo 7 ceritos y el 3, que es el resto, son los 3 ceros que me quedaron ahí sueltos. Ese es el primer paso, pero el algoritmo de Euclides continúa. Bueno, ¿cómo continúa? A ver, ¿tienen? Continúa, ahora uno dice, bueno, ahora tengo que hacer 7 dividido 3, me queda que el cociente es 2 y el resto es 1. Bueno, justamente lo que hago es eso. Ahora, por eso separé ahí en dos bloquecitos de 3 y me quedó una columnita suelta, ese es el resto. Pero entonces, fíjense que, a ver, el primer paso que había hecho era los tres ceros sueltos los puse abajo de todo. Ahora, hice esa separación, 7 igual a 2 por 3, entonces separé en dos bloques de 3 y dejé el último suelto. Y ahora entonces, vuelvo a poner ahí bajo, bajo digamos, esas primeras tres columnas, pongo las otras dos debajo. Y ahí me quedó ya el ritmo, porque fíjense, ahora lo leo como si fuera en japonés, digamos, de arriba hacia abajo. Entonces, lo que me queda es, y es más, ya lo puedo hacer decir con ritmo, pues sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí vuelvo a empezar. ¿Está bien? Y lo que quedó escrito abajo sería el ritmo euclidiano producido 7-17, o sea, estoy 7 tiempos en total, 17 tiempos en total y 7 acentos. ¿Ven? Pero se ve que es irregular, porque es 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahí empieza de vuelta. ¿Ven? Nada, es simplemente esto como ejemplo. Por supuesto, quizás no se les ocurra alguna música que tenga justo este ritmo. Pero lo que es notable es que en realidad esto que parece algo tan artificial y como una construcción medio caprichosa a partir de la matemática, en realidad aparece en muchísimas músicas, especialmente en músicas populares, que, bueno, por supuesto que sin aplicar a conciencia el algoritmo de Euclides, pero que llegan a este tipo de estructuras. Uno lo va a ver en, no sé, tango, la bossa nova, en muchísimos ejemplos. Y acá simplemente seleccioné alguno más. Por ejemplo, este sería como Euclides en un solo paso, tres tiempos y dos acentos. Eso da lugar a ta, 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 ta. Eso, por ejemplo, en muchas músicas folclóricas, por ejemplo, la cueca, aparece este ritmo.
A ver, este en realidad que ahí tenía un link a una música, no me va a quedar otro que cantarlo. Digo, si uno aplica, tiene siete tiempos y quiere poner tres acentos, eso determina este tipo de estructura que sería ta, 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 ta. Y un ejemplo famoso que seguro todos conocen, donde se aplica esto, es por ejemplo en la canción Money de Pink Floyd. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. O sea, simplemente, por supuesto que si uno ve la partitura de Money, aparece, bueno, a veces aparece escrito en compás de 7x4, pero en general este tipo de compases, como el zorcico, bueno, en este caso sería, bueno, compases irregulares, se suele escribir combinando, ¿no? En este caso sería uno de cuatro y uno de tres, ¿eh? Pero el hecho es que esto es un ritmo cumbia. Y otro ejemplo famoso, como para ir, ahí, como para ir terminando la presentación, si hacemos el algoritmo de Euclides a 11 y en esos 11 tiempos queremos meter cinco acentos, se produce este ritmo. Pa, 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 pa. O sea, la pequeña irregularidad uno la ve al final, pero justamente esto también aparece en una música, ahora ponemos un poco más clásicos, en una música muy conocida también, que es la promenada, el paseo que hay entre cuadro y cuadro en la obra de Mussorgsky, cuadros de una exposición. No sé si se acordarán, pero era... Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, 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 pa. ¿Ven ahí? El pam, pam que hubo ahí eran esos dos ceros y después retoma nuevamente hacia el cuadro. ¿Sí? O sea, digo, por supuesto que los invito más bien a escuchar una versión un poco más digamos, completa de la obra. Digamos que mi versión cantada no la reemplaza, pero bueno, simplemente para mostrar un ejemplo. Sí, pido, o sea, tenía los links, lo que pasa es que esto no funciona como esperaba, así que espero que, aunque sí hayan podido darse una idea, y como les dije, esto es una invitación a que sigan, a que vayan a escuchar, y por supuesto, cada uno de los temas que mencioné permite, digamos, si van a buscar, van a encontrar muchísimo material, ¿sí? Pero por el momento, como ya pasó bastante tiempo, llegó el momento de irnos con la música y la matemática a otra parte. Así que les agradezco por su atención y desde ya que, por supuesto, cualquier comentario, preguntas, serán bienvenidos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por tu exposición. Nos despedimos ahora de la transmisión en Facebook. Agradecemos a todo el público, a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días en este mismo espacio y hasta la próxima.